es importante no solamente para la comunidad universitaria, de hecho para todo el pueblo hondureño, ya que esta es la primera casa de estudios del país, pero además que es una prerrogativa que nos da la Constitución de la República en su artículo 160, que la autonomía no nos da el derecho a ser un Estado dentro de otro Estado o que tenemos una condición de extraterritorialidad. Obviamente que no. Al igual que cualquier territorio de este país, pues la universidad pertenece a la República. Lo que pasa es que hace muchos años, a finales en el siglo XIX, hubo unos movimientos grandes en América Latina debido a la proliferación de las dictaduras militares. Y en este contexto de estos movimientos estudiantiles, todo lo que tuvo que ver con el desarrollo, el desempeño de las instituciones autónomas y públicas de educación superior fueron resguardadas a través de movimientos estudiantiles fuertes y de todo lo que eran las comunidades universitarias de esas instituciones, que obligaron a que esa autonomía no diera pie para que fuera violada esa territorialidad, porque en aquel tiempo pues se violaban los derechos humanos, se perseguía a los estudiantes, se perseguía a los docentes, y todo eso trajo como consecuencias el desaparecimiento incluso físico de muchos luchadores por los derechos humanos. Así que se quedó, creo yo, en el tiempo con la idea de que la policía o los militares no pueden entrar a la universidad por la autonomía, pero eso no es cierto. Obviamente que para poder entrar tienen que ser autorizados por las autoridades de la universidad. Han habido en los últimos años amenazas a reformar el artículo 160 constitucional y quitarle esa autonomía a la universidad. Se han escuchado voces de líderes de opinión que dicen que si la universidad es autónoma, ¿quién nos regula a nosotros? Obviamente que a nosotros nos regulan las mismas leyes del país, y nosotros pertenecemos a un Consejo de Educación Superior, donde estamos todas las instituciones de educación superior, públicas y privadas. Pero ese artículo 160 constitucional también le da una potestad muy, muy especial y muy particular a la Universidad Nacional Autónoma, que además se ha ganado a pulso y por derecho propio, y es el de organizar, desarrollar y dirigir el nivel de educación superior en Honduras. Siempre hay una que otra intentona para poderle quitar a la universidad esa autonomía de la que disfrutamos, esa autonomía que nos permite llegar a los niveles que tenemos de calidad. Somos la única institución en Honduras acreditada por un organismo internacional como es HCERES, una organización francesa, y estamos en el primer nivel en el ranking de publicaciones indexadas y con reconocimientos institucionales locales, regionales e internacionales. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos un equipo extraordinario de docentes y de estudiantes trabajando con la Universidad de Costa Rica y con la Universidad de San Carlos de Guatemala en lo que va a ser la construcción, el diseño y el poner en el espacio el primer satélite centroamericano universitario, y eso, quien lidera ese equipo es la Universidad Nacional Autónoma. Es importantísimo que la población hondureña, nuestros estudiantes, nuestros docentes, nuestros trabajadores, toda la comunidad universitaria y la sociedad en general, estemos siempre alerta de cualquier amenaza que pueda haber acerca del quitarle a la Universidad Nacional Autónoma esta autonomía que nos ha costado tanto y que les costó tanto a muchos, porque este es un trabajo que hicieron en años pretéritos, y obviamente que hemos seguido las siguientes generaciones y las que vienen para futuro batallando y luchando para que se preserve esa autonomía. La conquista de la autonomía universitaria tiene base popular. Se inscribe en la lucha de clases. La lucha por la autonomía surge a continuación del triunfo de la clase obrera en la huelga de 1954. Ejemplo que fue caldo de cultivo para la insurrección contra el régimen de facto de Julio Lozano Díaz, derrocado el 21 de octubre de 1956. A las innumerables gestas que se realizaron por el pueblo contra ese régimen, que se iniciaron desde junio de 1956. La autonomía no es algo que se adquiere así nomás, o sea, eso surgió por una gran lucha, hubieron bastantes personas luchando por tener esta autonomía. Y, o sea, no fue que solo esa lucha existió, también ha existido lucha a lo largo de todos estos años para mantenerla. Por ejemplo, ya este año vamos a cumplir 63 años de autonomía universitaria y, o sea, parece mentira, pero imagínense las personas de hace 63 años, todas las generaciones que han gozado de esta autonomía, todos estos beneficios. Considero que es algo muy importante y que hay que resguardarlo, tanto como por respeto a ellos, porque, o sea, si dejamos que perder la autonomía, sería como que todas las luchas que tuvieron fue en vano. Si nosotros no velamos porque la educación siga siendo gratuita, siga siendo autónoma, que sigas estando libre de poder político, de esas políticas de estabilidad económica, entonces no haríamos nada, no estamos haciendo nada y no estamos asegurando un futuro de éxito para las personas que vienen detrás de nosotros. El movimiento estudiantil, con su apoyo a la lucha por derrocar la dictadura, pudo materializar sus conquistas en la Ley Orgánica de la Universidad, que se aprueba el 15 de octubre de 1957 mediante decreto número 170, otorgándole su autonomía, llamándola Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Los hondureños debemos de velar por la sostenibilidad de la educación, para que igual a las que nosotros, las futuras generaciones, puedan adquirir de forma gratuita y también de calidad. Pues deberíamos tener ese principio de resguardar lo poco que nos queda de las entidades que aún son públicas aquí en el país. Pues además los hondureños debemos basarnos en aquella ley orgánica que permitió en su momento el desarrollo de una educación basada en el pluralismo, en la libertad plena de cátedra, en el estudio, en la investigación, la vinculación con la sociedad y asimismo pues con la administración de sus propios recursos. Siempre sentimos el cariño y ese calor que nos transmite la población, y sabemos que el día que llegáramos a estar en peligro esa autonomía, como institución haríamos un llamado a todo el pueblo hondureño para que nos apoye en la lucha que debamos emprender, y sabemos que vamos a tener una respuesta positiva en eso. Nosotros tenemos una comunicación muy amplia en la Universidad Nacional a través de este poderoso canal que es la UTV, un canal de mucho prestigio, el canal de la cultura en Honduras. Tenemos también todo lo que son nuestros medios de comunicación oficiales, página en Facebook, en Twitter. Tenemos, cada facultad tiene sus propias páginas. Y creemos nosotros que al tener una situación que nos hiciera pensar que hay algún peligro potencial, nosotros alertaríamos a la población a través de todos estos medios de comunicación que nos permiten mantener informada a toda la sociedad hondureña. Era imposible dejar a un lado, era imposible dejar de reconocer la importancia de la autonomía universitaria. Por eso saludamos con mucha alegría los esfuerzos históricos realizados por conservarla y, por otro lado, nos sumamos a la defensa en el momento en que sea necesario y oportuno de esa autonomía universitaria. La UNAH como tal es una de las mejores, de los mejores pilares y de las columnas donde descansa nuestro país, y eso debe preservarse. Por eso, como le decía al principio, nosotros siempre sentimos el cariño de la comunidad hondureña, el respeto, el reconocimiento, y siempre nos sentimos acompañados en nuestras luchas por la población, y sabemos que así va a seguir siendo a futuro. Nos sentimos orgullosos de nuestra alma mater. Sabemos que sus hijos, al igual que ustedes y al igual que sus abuelos, estudiaron en nuestra casa de estudios, y nosotros como autoridades estamos haciendo un esfuerzo enorme, al igual que lo hicieron otras generaciones anteriores a la nuestra, que les tocó llevar en sus manos la responsabilidad de conducir esta máxima casa de estudios. Nos alegra mucho que la academia trascienda, nos alegra mucho que haya propuestas científicas, pero también nos alegra mucho la contribución a los espacios democráticos que nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras, conservando su autonomía, pueda realizar ahora y en el futuro. Le agradecemos al pueblo hondureño por todo ese apoyo y ese aporte que nos da cada día con sus ideas, con sus reclamos, y estar siempre atentos, estar siempre alertas. No debemos de permitir que ese patrimonio y ese regalo único que tenemos sea intervenido, sea utilizado por esos grupos políticos, esos grupos económicos, que realmente lo único que pretenden al querer limitar la autonomía es perder ese espíritu de cientificidad, puesto que la universidad dice que se encarga de formar científicos, lo que significa que nosotros como estudiantes vamos bajo ese enfoque, capacitándonos para formarnos y así mismo poder aportar, y así mismo que no permitamos que se coarte ese derecho que aún tiene la universidad. El pueblo no solo debe seguir defendiendo la autonomía universitaria, sino luchar por rescatar lo perdido, porque la autonomía no es un estatus. La autonomía es una conquista del pueblo. Considero que como hondureño que sepa apreciar el tesoro que es la autonomía, hay que saber, hay que resguardarla y apreciarla. Vemos como una joya de nuestro país la Universidad Nacional, y creemos que nuestra comunidad, nuestro país, nuestra sociedad hondureña también la ve con esos ojos.